Y él lo hace como
hace un tiempo atrás lo hubiera logrado más gente. Hoy día, afortunadamente, no. Y eso gracias al cuerpo. Lo que yo hoy quiero compartir con ustedes, sin duda, no sé si lo voy a poder proyectar aquí, porque definitivamente está ahí. Pero bueno. Se llama El primer amor. Volver al romance. Eso ya me gustó, parece que tiene una cara de gusto, sobre todo las damas. Hombre, el caballero también es un loco. ¿Qué les parece volver al romance? ¿Qué tiene que ver esto con la Biblia? Díganme ustedes, ¿no? Bueno, la verdad es que yo no estoy inventando nada. Estoy inspirándome en la sabiduría que el Señor entregó a Winston Smith. Él, en su estudio de vida de la Biblia, y me resulta muy significativo que lo haya titulado así, porque si nuestra iglesia reconoce el valor de la palabra de Dios en la vida, y no en una doctrina muerta de una religión formal, sino que en la vida misma, creo que lo que recibió Witness D nos puede ayudar. Y él decía que la Biblia era completa un romance. ¿Qué es eso, no? Un romance. A veces nos lo enseñan como una doctrina dura, difícil de entender durante todo el Antiguo Testamento, y luego se vuelve algo más grato gracias a Jesús, ¿no? Pero nunca, yo lo había oído así, leerla completa como que si fuera, me van a disculpar la expresión, no tiene que ver, pero es lo que lo hace más claro, quizás, como un corintellado, pero de alto nivel, ¿no? Un romance, una historia de amor. Pero no es cualquier historia de amor, ¿no? Es la historia de amor entre el esposo, que es un gran esposo, y la esposa, que somos nosotros. Y eso es lo que quiero que descubramos un poco en esta tarde. A ver, no sé si tienen sus Biblias ahí, ¿no? Me gustaría que fueran Apocalipsis 2, del 2 al 4. No sé si lo tienen por allí. No, no alcanza a salir. El problema es pasarse de lo tradicional a la tecnología, y a veces me está pagando, pero se va a encender ya. A ver si alguien me puede ayudar mientras tanto con Apocalipsis 2, del 2 al 4. Quizás no les parecerá que no es manera de empezar un romance con el Apocalipsis, ¿no? Pero eso también es parte de lo que no entendemos. Nos hacen muchas veces pensar, o algunas confesiones lo muestran así, que el Apocalipsis es el dedo que nos apunta al final de la historia. Pero la verdad es que el de Apocalipsis es una, para quienes creemos en Dios y lo hemos abrazado a su Hijo, es el final feliz de la historia. ¿Eh? Es el happy end de esta historia de amor. ¿Y qué dice en Apocalipsis 2, del 2 al 4? Es el mensaje a la iglesia de... ¿Qué me ayuda? De Éfeso. ¿Y qué es lo que le dice el apóstol Juan a la iglesia de Éfeso? Le recuerda las obras que ha hecho. No es una mala iglesia, es una buena iglesia. Una iglesia que ha trabajado, se ha dedicado, se ha esmerado por ser esa esposa que espera al esposo. Entonces nosotros decimos, yo soy esa iglesia. Aquí en Valparaíso, aquí en Quilpué, en Viña, todas las iglesias quieren ser esa iglesia, la iglesia de Éfeso. Pero la palabra siempre nos reacuna y nos edifica en algo. Y luego de reconocer estas obras buenas de la iglesia de Éfeso, el apóstol recibe el mensaje para ellos. Y el mensaje de Dios es: tengo solo una cosa que reprochar, y es que te has olvidado del primer amor. Yo tengo 16 años casado, ustedes 50 y tanto, el hermano Pablo tenía 70, son hartos años, ¿cierto? Y uno tiende a olvidarse del primer amor. Uno no hace las locuras que hacía cuando estaba pololeando, no está dispuesto a hacer el ridículo muchas veces, se fija más en los detalles de la pareja, es un poco menos romántico a veces. El tiempo nos afecta.
Pero la verdad es que ese no es el plan de Dios. En su tiempo, en su idea de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Voy a pasar al plan de Dios. No hablo eso. Bueno, en el mismo Apocalipsis 2, en el versículo 7, nos dice la palabra de Dios: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. De eso estamos hablando, ¿no? Del mensaje de Dios para la vida. No el mensaje de Dios para la muerte, que es la que vino a nosotros por el otro árbol del jardín del Edén. Por eso hemos partido pidiendo al Señor su conocimiento y no el nuestro, porque el nuestro es lo que nos llevó a ese camino que nos relata este romance. No olvidemos que es un romance. ¿Qué nos dice la palabra de Dios para el amor en el matrimonio? Vayamos al Antiguo Testamento, a Jeremías. Bueno, Jeremías no solo se quejaba, no solo era un profeta complicado para quien levantaba su voz, sino que también decía estas palabras que nos van a servir ahora para reconocer este volver al romance y recuperar el primer amor. En Jeremías 2:2, él nos dice: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Qué hermoso, ¿no? El Señor se acuerda de ese primer amor. Y nosotros sabemos que la amada no era muy infiel, que digamos. No me van a venir los tipos de amor, ustedes los conocen. Se han hablado tantas veces los tres tipos de amor que hay en la Biblia, ¿no? Lo enuncio solamente para no desarrollarlo. El amor supremo, el amor por excelencia de Dios, que es el amor ágape. Está también el amor filio, que es el que nos deparamos entre hermanos, padres e hijos, familiares. Y se habla a veces del amor eros, pero la verdad es que la Biblia no habla del amor eros. En realidad la Biblia habla de otra categoría de amor que es similar al amor filio. Ya lo vamos a ver cuál es. Pero lo importante del amor ágape, que es el que debemos recordar para volver a ese primer amor, es que este amor no es un sentimiento, sino que es una actitud y es una decisión. Veamos, en Juan 3:16 todos lo conocemos casi, está de más repetirlo, pero nunca está de más de verdad. Porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo. No dice, él amó mucho al mundo. Él amó al mundo. No, dice, de tal manera, le da una connotación. ¿De qué manera? De la manera que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A qué se refiere esto? ¿Cuánto más allá del querer debe llegar el amor? Parece que aquí ya nos quedó claro cuál es la medida, ¿no? Pero de eso debemos ir haciendo vida. Y ahí es donde la cosa se pone difícil, ¿no? En el Nuevo Testamento, esto queda claro, en Mateo 5:44, cuando dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y persiguen. Hasta aquí debe llegar esta medida del amor, que no es el que yo quiero, sino que el que yo debo tener. Bueno, podría parecer que es razonable encontrarlo en el Nuevo Testamento, pues ya vimos Jesús ya nos dio el mandato, que es un implícito derecho. Pero también está en el Antiguo Testamento. El romance completo nos habla de este principio del amor. En Éxodo 23, 4 y 5 nos dice: si encontrares al buen de tu enemigo por su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vienes el asno del que te aborrece, caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantar. El mandato de más allá del querer atraviesa toda la Biblia. Llega en su esplendor.
Pero los actos no son solo las acciones concretas, sino que también la palabra. Cuando usted tenga la oportunidad de trabajar en el altar familiar que ha preparado el pastor Bernardo Hijo, que le hemos dejado hoy, van a ver un tema que se va a ir sucediendo en varios altares, que tiene que ver con el bendecir. Y el bendecir es con la palabra. ¿Cuánto vemos hoy que la palabra se mal usa en nuestra sociedad, en nuestras familias? Hoy en la mañana nomás el pastor decía, el pastor Bernardo Hijo, en la iglesia hablamos lenguas y en la casa hablamos otras lenguas. No es lo que queremos. En Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi madre, y yo le amaré y me manifestaré en él. El que no me ama no guarda mis palabras. Es acción, pero también es palabra. La palabra construye tanto como la acción. Bueno, en el Génesis nos queda más que claro. Dios bastó con que pronunciar para que fuese hecho. Y Juan 3:25 nos dice, es en esto es lo que conocerán que son mis discípulos. O sea, no solo mis amigos, no solo Biblia, sino que mis discípulos. ¿En qué? En que si tuvieres amor por los unos, por los otros. Miren, Juan 21, del 15 al 17, normalmente leemos cuando Cristo le pregunta a Simón Pedro si lo ama. Tres veces le pregunta, ¿no? Es como la aproximación de las tres veces que uno va a negar. Pregunta tres veces, ¿Pedro me amas? Y él le dice, sí te amo. ¿Pedro me amas? Sí te amo. ¿Pedro me amas? Y Pedro dice, ¿cómo? Por favor, ¿el cómo no sabe si te amo? La verdad es que la Biblia no dice eso. La Biblia dice, Cristo le pregunta, ¿Pedro me amas? En realidad usa el término amor ágape, el amor sin condición, el amor que se esfuerza más allá del querer. Y Pedro le responde, sí, te quiero, o sea, el amor filio. Yo siento afecto por ti, siento afección por ti. Para que lo entendamos, hoy día hablamos de filiación, y filiación puede ser en algo tan mundano como, ¿a qué partido político está afiliado usted? ¿A qué ISAPRE está afiliado usted? Y ese es el que le gusta. Si uno se afilia a lo que le gusta, a lo que le parece que es bueno. Pero hay una conveniencia. No hay ni más allá del deber o de la conveniencia o de un querer favorable, un querer grato. La verdad es que las dos primeras veces Cristo le pregunta, ¿tú me amas con amor ágape? Y Pedro le dice, yo te quiero con amor filial. Y la tercera vez Jesús dice, ¿tú me quieres con amor filial? Sí, yo te quiero con amor filial. No le pidió más de lo que podía dar en ese momento, ¿no? En Corintios, 1 Corintios 13:13, está descrito claramente cuál es la preeminencia del amor. Nosotros a veces deseamos muchos dones, pero el don mayor, nos dice Pablo a Corintios, es el amor. De hecho, termina en los versículos 12 y 13 diciéndonos, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. De estos tres, el mayor de ellos es el amor. ¿Está claro, no? Pero quiero volver sobre el versículo 12, porque ahí, hermano, dice, ahora vemos por espejo oscuramente. Nos está diciendo que no hemos alcanzado realmente la comprensión plena de lo que se está diciendo aquí, de esa prelación absoluta del amor, sobre todo otro don o fruto del Espíritu. La importancia del amor, pero de cierto tipo de amor. Ya vimos la pregunta que le hizo Cristo a Pedro. ¿Y qué amor esperaba él que llegara a alcanzar cuando alcanzase su misma estatura, como dice la Escritura? Veamos, tratemos de mirar esto del espejo oscuro. Vayamos a 2 Corintios 3:16. Allí dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará.
Pero volviendo bien a mí, no basta con que yo sea redimido y salvado, con recibir la gracia de Jesús. Tengo que crecer en él. Tengo que hacer ese esfuerzo en amor. Tengo que dar más. Por eso dice en Mateo 22, del 36 al 39, cuando le pregunta cuál es el mandamiento, el mayor mandamiento de la ley, Jesús le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, pues: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se reduce todo a ese mandamiento, todo. Pero no lo vamos a entender si no se descubre el velo. Y el velo no solo va a poner solamente porque recibamos a Cristo, sino que porque sigamos el mandamiento de crecer hasta la altura del varón perfecto. O sea, hay un trabajo. Y ese es el trabajo que tenemos también en el matrimonio de la familia humana, la que vivimos en la vida, que Dios nos dio en este mundo. Pero Pablo dice, nos dice también en la misma escritura, que no hacemos lo que queremos, sino que hacemos lo que no queremos. En esos clásicos trabalenguas de Pablo, ¿no? Pero está claro, porque mientras no se desvele la verdadera palabra de Dios al ir creciendo en Cristo, no vamos a entender realmente lo que significa este amor. Y haremos lo que no queremos y no haremos lo que queremos. Estamos separados de Dios. En Mateo 27:46, en la hora novena, cuando Jesús muere, él clama: Eli, Eli, lama sabactani. La verdad es que cuando vi por primera vez, después de animarme, que no había animado porque sabía que era cruda la pasión de Cristo, porque para antes de la vista, respecto a lo que realmente vivió Cristo, la pasión y la crucifixión, me impactó mucho esa parte. El Hijo de Dios en un momento dice: Padre, me has abandonado. No quiero dar un entendimiento completo de eso, sería imposible. Yo creo que eso nos debe llegar como rema a cada uno. Pero yo creo haber entendido que lo que nos quiere mostrar allí el Señor en esta parte de la Escritura es que entendamos lo que significa ese sacrificio máximo que hizo Dios al entregar a su Hijo. Porque en ese momento que Cristo clama: Eli, Eli, lama sabactani, Él dejó su condición divina y por un instante fue solo hombre para pagar el precio que debía pagar por nosotros. Cuando comprendí esto, la verdad es que todo lo que había entendido con el entendimiento de la mente se me reveló de otra manera. Y primero me sentí bastante mal, porque realmente cuando se me decía que se pagó un gran precio por mí, me di cuenta que no lo había entendido, cuán gran precio era ese. No solo Dios Padre, Dios Hijo está dispuesto a someterse fielmente en obediencia a su Padre, a su voluntad, y luego de clamar en mí, en la más abastante, declarar: todo ha sido consumado. ¿Separado de Dios entonces? No. Porque gracias a ese instante minúsculo, ese que para nosotros fue nada en el Cronos, pero que en el Kairos de Dios fue el momento trascendental en que Él nos dijo: quiero que se vuelvan al primer amor y que retomen el romance. Veamos, ¿cuál es este romance? Vamos al Antiguo Testamento, porque como decíamos, está dicho desde siempre, porque lo que viene a hacer Cristo es a cumplir lo que su Padre determinó para nosotros. En Isaías 54:5 dice: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. No hay interpretación, ¿no? Dios es clarísimo. Nos dice: yo soy su esposo y ustedes son mi esposa. No es interpretación, aquí no hay hermenéutica y todas estas palabras complicadas, ¿no? Es clarísimo. Así de importante es el mensaje que Dios nos quiere dar, que Él quiere que lo amemos como
contigo el Dios tuyo. Ese es el nivel de intimidad que Él quiere tener con nosotros. En Jeremías, nuevamente, para rehabilitar lo de sus quejemías, a Jeremías. En Jeremías 2:2, Él habla de la fidelidad de su juventud, le habla a Jerusalén. La fidelidad de su juventud, es como diciendo Jerusalén, vuelve a su primer amor, a la época en que era fiel. En Jeremías 3:14 dice, convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Esposo. Y en Jeremías 31:32 dice, respecto a Israel cuando lo saca de Egipto, fui yo un marido para ellos. Está claro, ¿no? Podríamos verlo también en Oseas, en Oseas 2:19, y te desposaré conmigo para siempre. Podríamos verlo también en Ezequiel, cuando en Ezequiel 16:8 dice, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mío. Dirían algunos, herejía, ¿no? Que estamos entrando en estas conclusiones, ¿cómo puede ser entender la relación de Dios con nosotros como un romance del esposo con la esposa? Por eso lo sagrado del sacramento del matrimonio. Por eso lo importante de su lugar en la constitución de la familia. Y todos ellos como pilares de la iglesia, como esposa y cuerpo de Cristo. Fíjense ustedes que aquí dice, fuiste mía. Me llamó la atención esto porque también en Ezequiel dice, en Ezequiel 23:5, y ahora cometió fornicación aún estando en mi poder y se enamoró de sus amantes, los asirios, vecinos suyos. Pero ya vimos antes de que él perdona, aunque sea infiel, a su esposa. ¿Qué significa esto? Fíjense que las implicancias del amor de Dios, ese primer amor al que Él quiere que volvamos en un nuevo romance, que nos volvamos a enamorar de Él, como cuando estábamos recién enamorados, tiene también implicancias para el gobierno de Dios en los hombres. Veamos cómo puede expresarse eso. Dios prometió a David, en el Salmo 89:3-4, hice mi pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia, edificaré tu trono por todas las generaciones. Ese fue el pacto de Dios con David, que representaba al cuerpo y a su esposa como cabeza en ese momento, como gobernante de Israel. Un Israel. Pero Salomón, su hijo, pecó. Fiel, infiel, como vimos en el otro pasaje de la Biblia. En 1 Reyes 12:4, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su madre David. Perdió el primer amor que le había heredado a su padre, dentro de su propia familia. Y esto trajo consecuencias. Pacto, ruptura del pacto, alejado de Dios. No habíamos preguntado eso hace un rato atrás. ¿Y cuál es la consecuencia que trae? En 1 Reyes 11:11, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, no ha guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino. El gobierno de Dios sobre el hombre también se rompe cuando se da la espalda a ese primer amor, cuando se es infiel. Y lo entregaré a tu siervo, dice. Pero hizo una excepción, porque el amor de Dios por su hijo David, por su amada expresada en su hijo David, representante del cuerpo de Cristo en la nación de Israel, era tan grande que le dijo, en la misma primera de Reyes 11, en el versículo 12, sin embargo no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Bueno, y dijo Roboam, que sucedió a Salomón, y el reino se dividió entre Roboam y Jeroboam. Allí, Samaria y Jerusalén fueron dos reinos en lugar de uno. Y
creemos que podemos resolver las cosas por nosotros. Y tomamos otros amores, nos afiliamos a otras cosas, les tomamos cariño, no solo personas, cosas, y las volvemos nuestros dioses. Somos llamados a recuperar el romance con el esposo, pues hemos sido redimidos por gracia. Y como cuando estábamos enamorados en el primer amor, queremos compartir esa alegría con otros. Cuando estábamos enamorados, queríamos que todos vieran que estábamos enamorados, ¿no? No nos avergonzábamos de hacer el ridículo. Lo que queríamos que supieran es que estábamos enamorados de nuestra amada. Pablo nos dice en Romanos, bueno, antes de eso, en Mateo 18, dice, respecto a lo que les decía, debemos recuperar el romance con el esposo, porque de gracia recibisteis y de gracia dad. Ese es el esfuerzo que quiere Dios que hagamos. No solo que recibamos su amor, sino que también lo demos. Primero en el matrimonio, por supuesto. El otro día vi una prédica en el canal de Gracia y el pastor decía, le preguntaba, ¿y usted con tantos años nunca pensaba separarse? No, dijo. Nosotros tenemos un trato con mi esposa. Nunca se habla de divorcio. Le he querido ahorcar, pero divorcio no es caro. Y eso hay que tenerlo claro, ¿no? Lo que de gracia recibimos pues, hay que darlo. Primero esforzándose en el matrimonio, pero también con los demás, no solo con los que amamos o hemos, nos hemos enamorado y después estamos afiliados o volvemos a enamorarnos, sino que también con los que nos hacen daño. Porque cuando Dios nos amó, nosotros éramos sus enemigos, no éramos sus amigos. Pablo nos dice en Romanos 8:35, nos pregunta también, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Nada. Y en el mismo Romanos, este que se llama a veces el cuarto, el quinto evangelio, en Romanos 8:37 nos dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero a través de su amor agapeo, ciertamente dice en Romanos 5:7, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aleluya, la buena noticia. Volvamos a Apocalipsis, que no es el fin triste de la historia para nosotros, al menos. Gracias sea así al Señor. Apocalipsis 19:9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados son los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Amén, Señor. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos que nos vuelvas a animar con tu fuego de Espíritu, Señor, para que nos volvamos a enamorar de ti, para que nos volvamos a enamorar también de quien nos ha dado como esposo, como esposa, para que nos enamoremos de nuestros hermanos y hermanas en el cuerpo de Cristo, el cual se encontrará contigo en esta hermosa promesa que tú nos has hecho en Apocalipsis, Señor, en esta bienaventurada noticia que nos das de que somos invitados a la boda del Cordero para desposarnos con él, Señor. Reaviva ese primer amor, Señor. No permitas que la vanidad de vanidades nos consuma, sea la que sea, la de la doctrina, la propia iglesia, que es la religión, Señor, la del mundo que a veces nos confunde con lo material, con las bendiciones que, por cierto, tú nos das, tu palabra lo dice. Tú nos vas a colmar de bendiciones, Señor, pero para algo, porque esa gracia que tú nos das es para compartirla. Que la gracia que nos has dado, Señor, en este romance eterno que nos has prometido, la demos, porque de gracia la hemos recibido, de gracia que demos, Señor. Gracias en el nombre de tu Hijo Espíritu. Amén. Aleluya, sí, Señor. Teníamos un video que nos vamos a quedar viendo.
porque es un testimonio, no es un testimonio chileno, pero es un testimonio. Es el testimonio de Zack Smith. Lo vamos a ver en todas las cosas, pero él se lo va a dar. Él es un norteamericano que él trabajaba en informática, pero colaboraba con una iglesia. Colaboraba con una iglesia. Y en algún momento le llegó la bendición de que pudo trabajar en una iglesia norteamericana, en lo que era su profesión. Pero en ese proceso de bendición le descubrieron un cáncer. Y bueno, él se vio la contradicción que todos nos vemos. Hijo de Señor, regresando a Cristo, estoy trabajando en su obra, estoy en su cuerpo, ¿por qué me viene? Bueno, él encontró la explicación, se curó, y eso fue de alegría para todos. Pero un año después le volvió a aparecer el cáncer y al poco tiempo la quimioterapia ya no daba resultado. Y finalmente los médicos le dijeron que la verdad es que el tratamiento no tenía vuelta. La historia no termina como otras, como esperaríamos a veces con finales felices. Él falleció hace un año, tengo entendido, de cáncer. Pero lo bonito es que él entendió plenamente este amor de Dios. Porque al final de ese video, él lo dice. Y pucha, qué importante, impactante, disculpen la expresión de la pucha, pero es la que me resulta más apropiada en este momento, que él diga, Dios es Dios y es bueno, y Él me puede sanar. Pero si no me sana, Dios es Dios y es bueno. Amén.